Club Deportivo Geoda organiza casi todos los años un curso de iniciación. Uno de los objetivos es la divulgación del deporte de la espeleología. En él enseñamos las técnicas de progresión vertical y que conozcan las maravillas del interior de la Tierra. Otro de los objetivos es que los 7 cursillistas de este año, al finalizar el curso, les pique el gusanillo y sigan practicando este deporte en nuestro club o en otro cualquiera. Constan de dos partes, una teórica y una práctica deportiva. La parte teórica se les explica un poco qué consiste todo este tema de las cuevas y se les explica tanto cómo funciona un sistema kárstico, geología, la biología que habita las cavidades, un poquito de prevención de accidentes. También vamos a ver lo que es material individual colectivo, topografía y orientación. Gracias a nuestro colega Martín y esta que está aquí saludando. Y nada, nos lo vendió muy bien. Bueno, bonito y barato, ya está. Estoy muchos años haciendo montaña. Muchos años, algún barranco, no sé, he hecho 3 o 4 cuevecitas y este es un mundo distinto, muy bonito. Hace como 3 años conocí a Jorge, que está en este grupo, me lo comentó y bueno, lo dejé ahí como una cosa que quería hacer y ahora que tenía tiempo, pues hablé con él, me dijo que estaba el curso de iniciación y me animé. Me entero a través de una amiga, Yolanda, que su novio organiza estas historias y nada, pues me da un poco de miedo porque esto de meterme en cuevas me asusta un poco, pero bueno, Yolanda me animó, me dijo que era muy divertido, que nos cuidan mucho, que hay mucha seguridad y me animó. El primer fin de semana del curso se realiza en patones y se divide a los cursillistas en 2 grupos. Un grupo hace las prácticas en las paredes, mientras que el otro va a la Cueva de las Brujas. La Cueva de las Brujas es una cueva de carácter vertical en la que pasan algunas trechet y bajan aproximadamente unos 60 metros sin que utilicen ningún tipo de aparato. Además, en la Cueva de las Brujas es una cueva ideal para que se vayan haciendo a la oscuridad. Del metro. Yo me entero de Geoda a través de, pues de otro asociado que tenéis, coleguita del barrio,
y nos interesamos pues porque nos interesa para nuestro trabajo y eso, pues aprender a manejarnos con las cuerdas, a poder manejar cargas, manejarnos nosotros y pues utilizarlo. Y aparte pues eso, aprovechar, salir un poco y ver cosas diferentes. Y aquí siempre en la hebilla, siempre que se ajuste un arnés, lo que hay que acordarse de revisar la vuelta de seguridad, ¿vale? Se pone, lo coges así, una perna por un lado y otra por otro. Los cabos. Se mete así y trabaja. Para saber que te lo has puesto correctamente, tú te lo pones así y queda plano. Entonces, siempre hay que comprobarlo. Ah, tiene que ser así, ¿no? Así, así. Tranquila. No me ruido mal, no me acuerdo cómo es. Eso es primero. Este es el primero. Así, ¿no? Por el lado fino. Sí. Primer fin de semana vamos a estar en Patones. En Patones van a empezar las clases prácticas, en las que ellos van a tener ya sus primeras prácticas de maniobras con cuerdas. Entonces, para ello nos vamos a ir al Cañón Chico, y en el Cañón Chico vamos a montar dos líneas verticales de cuerdas para que siempre vayan juntos y siempre estén acompañados y vigilados en sus maniobras. Bueno, yo conocí al club a través de la gente de Ben, sobre todo de Ceci y de Norma. Yo sé que en este club se movía bastante, por eso fue el motivo de venir a Geodas. Y me gustó bastante el programa del curso de iniciación. La verdad que lo del mortero y las juanas era bastante atractivo. Y por eso es. Y queríamos pues hacer trabajos verticales y conocíamos a Miguel, que ya estuvo en el curso, y él empezó así, y también conocemos a Frankie y nos lo estuvo explicando, y por eso vinimos y vamos, que repetimos seguro. Muy duro. Y le voy preguntando, ¿y ahora de qué estoy agarrada? ¿Sabes? Me suelto, ¿de dónde estoy agarrada? Pues de aquí. Claro, esto es lo principal, entender de qué estás agarrado en cada momento, claro, para luego saber qué hacer. Las maniobras que les vamos a enseñar en Patones van a ser a progresar verticalmente por la cuerda, tanto ascendente como descendentemente, a saltar fraccionamientos, a pasar nudos, a cambiar de aparatos, a hacer desviadores, pasamanos, péndulos. Estas dos chicas son las dos churris de los dos colgados de ahí. Incursionistas. A quitarse el miedo y a empezar a fiarse de los aparatos y de las cuerdas, que es lo importante los primeros días. Y así todo muy bien, todo el mundo con muchas ganas. Ahora lo importante, porque las dificultades del principio siempre existen. Dificultades al principio, todo cuesta mucho trabajo, siempre se pasa mucho miedo y lo normal. Pero la actitud muy bien, la gente con ganas, divirtiéndose y con ganas de seguir, que es lo importante. Y no se nos ha rajado nadie, que eso es bueno. Y la cuerda. Ay, no llevo agua. Hay que subir ya.
Me he levantado muy pronto esta mañana. Estos cabrones me han traído aquí a hacer la primera práctica en Asón. Vamos a ir para allá. Se llama Mortero Astrana. Es una de las bocas más bonitas que yo conozco y que tiene un gran nivel de vegetación. Vamos a hacer una practiquita vertical, cortita, una parte en volado. Y luego vamos a entrar por un cabo de bloques, por una sala, a entrar a un cauce activo de un río que pertenece al sistema de Cuivo, y la salida vamos a hacer aquí por Mortero. Estoy un poquito asustada. Pues estoy intentando mentalizarme. Pero vamos, con dos cojones, ¿eh? Vamos a bajar. Impresionante y un poco acojonante. A la par. Pero muy bien. Ya veremos cuando estemos colgados de ahí, a ver qué nos parece. Pero bueno. Lo interesante que sería un curso de macramé. Un curso de inglés. De punto de cruz. La próxima vez nos apuntamos a uno de macramé, punto de cruz, ¿qué más os encaje tienes? De bolillos. Encaje de bolillos. Yo creo que sí. Abalorios varios. Madre mía. Uy, va. Para Marta, ¿qué va ahora? Este fin de semana las prácticas se realizan en Asón, en el Mortero Astrana y en la Ganda. El Mortero Astrana será la primera vez que se enfrenten a un abismo en una sima real. El Mortero Astrana, con las dimensiones que tiene y la vegetación, será impresionante para ellos. Aparte, dentro verán un curso activo de agua y grandes salas. Tendrías que ir mirando y las porros. Tendrías que venirte más para acá. Eso es. ¡Ah! Oh, ya me ha entrado agua, qué rica. ¿Me da agua? ¡Vamos! Me ha entrado un pelín también. Así te ha saltado el agua. ¡Qué rico! ¡Madre! Me están dejando las botas hasta la isla. Sí. Ah, eso es muy fácil. Este es el cabrón del oso. Este es el que palmó. Ahí ya sales. La Gándara es una cueva horizontal que la única dificultad que tiene es un pasamanos. Tras ese pasamanos nos encontraremos una red de galerías, unos lagos y diferente tipo de formaciones y espeletemas. Este fin de semana descubrirán si quieren seguir siendo espeleólogos o no. Técnica.
Llegando 10 y uno es nuestro. 10. Bueno, estoy en el suelo ya. Sí. ¡Libre! Muy guapo, recomendable. Lo que pasa es que es una putada. Ahora ya, cualquier sitio que vaya, se va a la mierda. Encogido. Precioso. Precioso y fácil. Bien, tranquillo, bien. Y yo no sigo hablando, pues luego no, a mí no me pagan por esto. No me gusta cómo caza la perrilla, ¿eh? No me gusta. Muy bien, un poco cansado, pero bien. La subidita. Al final, con todo ese pedazo de rampa, con el caos de bloques, y al final ya un poquito cansado, ya controlas menos los movimientos, pero muy bien. Estupendo. Impresionante la cueva. Lo más bonito que he visto en mi vida. ¿Qué? Puta madre. ¿Lo bajamos otra vez o qué? Quiero beber algo, vengo un poco seco. Pero muy guapo. Hay que venir, que se apunte la gente al curso. Subiendo. Estaba muy cansada de toda la cueva, de bajar, la tensión. Estaba agotada. No tenía fuerza. Y sumado al miedo, pues no más. Pero bien, bien, ya está, ¿eh? Ya está. Está guay. Bien. Muy bien, Aya. Pero bueno, ya estamos arriba. Sí. Hemos llegado por fin. ¿Qué vamos a hacer hoy? Al final vamos a entrar todos a las dos cimas. Que al final ha habido cambio de planes y se va a hacer la actividad de otra manera. Vamos a entrar hoy todos en una cima, será desinstalada, se instalará para mañana ya la Z6 y nada, entraremos ya, hoy se va a entrar en doble con un monitor al lado y mañana se entra ya un monitor por encima, otro por abajo. Ya vais a ver la rueda por primera vez. Mañana ya solos. No vais a ver solos. Solos. Sin luz. Sí, este fin de semana elegimos la zona de Balsalobre, en Cuenca, para que hagan dos cimas bastante verticales. Las cuales van a hacer bastantes prácticas de maniobras, de pasafraccionamientos, hacer pasamanos, para que se les quede ya bien grabado eso. Entonces primero vamos a la Juana 1, que es una cueva que tiene 50 metros de vertical, y luego ven una sala muy, muy bonita, que tiene formaciones de todo tipo, tiene bus, tiene coladas, tiene de todo. Es una cueva muy agradecida. Esto lo hacen siempre con un monitor al lado. Luego ya al día siguiente hacemos la Z6, que es una cima vertical de aproximadamente 90 metros o por ahí de profundidad, y esto ya lo hacen ellos solos. Ya bajan ellos solos por la cuerda, pero tienen un monitor arriba y otro abajo todo el rato. Thank you.
que haya iluminación. Sí, espérate ahí, Rafa. Ahí puedes estar. Martín. Haz un saltito, ahí, salta la piedra esa que hay abajo. Muy bien. ¿Y ahí dónde vas? Ay, no. Que tiene que recuperar, que viene sudando. ¿Le ha pasado? No, me ha pasado. Me ha pasado, te la has perdido. Tiene un sonidazo, macho. Sí. Joder. Porque están huecas, huecas por dentro. Sobre todo, además no es de las más grandes, ¿eh? Ahora vas a hacer un pequeño pendulillo hacia allá. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Vale, ya está. Abajo tenía una sala con muchísimas formaciones y muy chula, la verdad que me ha gustado mucho esta cima. Al principio un poquito de miedo la primera bajada porque te resbalabas mucho, pero luego ya para abajo con fraccionamientos todo muy limpio, muy bien instalada. Aquí hay que bajar para verlo. Muy guapo. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Pero baja. Ay. Me veo sin palabras, seco. Prueba superada. La cueva es preciosa. La bajada impresionante, la sala impresionante. La subida un poco cansada. Pero merece la pena. Esto es una muestra de lo que ha dado de sí este curso de iniciación. En el desarrollo de este curso vemos los avances de los cursillistas desde su inicio, cómo han conseguido superar todos sus miedos y cómo han acabado disfrutando de la actividad. Esperamos que hayáis disfrutado viéndolo, tanto como nosotros hemos disfrutado realizándolo, y que este vídeo valga para promocionar el deporte de la espeleología. Y para despedirme, un agradecimiento a todos los cursillistas y a todos los socios que han participado de una u otra forma en la realización de este curso de iniciación del Club Deportivo Geográfico.